Saludos familia, buenas noches para todos, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana y el Caribe. Bienvenidos a otra entrega más especial en vivo de su programa Entre Líderes. Esta noche compartiendo con un invitado muy especial, Manny de los Santos, asambleísta del Distrito 72, que viene a compartir con nosotros como ganador de su nueva reelección en el distrito el pasado 25 de junio. Pero antes queremos compartir con ustedes la situación que está pasando el Caribe, particularmente la República Dominicana, con un huracán categoría 5 que está azotando toda la región, pero especialmente en esta noche se encuentra en toda la zona sur, toda la costa sur, muy especialmente Pedernales y Barahona, abatidas por oleajes, aguaceros fuertes y daños mínimos hasta ahora. Que queremos llevar un mensaje de solidaridad con nuestro asambleísta Manny de los Santos. Yo en realidad te había pedido que querías regresar de nuevo para pedirle las gracias a todos esos hombres y mujeres que volvieron a depositar en mí la confianza del voto, pero dándose esta tragedia que lamentablemente atraviesa nuestra querida República Dominicana y el Caribe, estoy muy dolorido y de verdad que sí, que es muy doliente, o sea, a mí, porque nosotros residimos aquí, pero el corazón de nosotros está allá. Correcto. Y son muchas las personas que lamentablemente perdieron sus hogares, están desalojados. Otras personas que todavía pueden perder sus hogares. Y nosotros estaremos en contacto con el Consulado Dominicano, la Cruz Roja, el Comité, la Comisión de Oficiales Electos Dominicanos, para ponernos a cualquier tipo de ayuda que necesite nuestra querida Quisqueya. Y yo sé que en esa área hay muchas personas también con niños pequeños que a lo mejor actualmente están desesperados. Sí. Que van a necesitar medicina, artículos de primera necesidad, que van a necesitar que la presidencia, que el presidente le vuelva a reconstruir sus hogares. Pero nosotros estamos dispuestos y vamos a estar atentos a cualquier tipo de noticia que requiera nuestra ayuda de aquí de Nueva York. Sí, bueno, gracias asambleísta Manny de los Santos por este mensaje solidario. Vamos a aprovechar para ver en este momento cuál es el panorama de la República Dominicana con este huracán Beryl. Adelante. Como pueden visualizar en sus pantallas, hay gran daño por producto del oleaje que ha provocado el huracán Beryl en las aguas del Mar Caribe. Debido al gran oleaje que, como se había informado, alcanzaría de 10 a 15 pies de altura, se han caído diferentes palmas de ese gran malecón de Santo Domingo. Y los escombros han sido lanzados a la autopista 30 de mayo desde mar adentro. El carril oeste-este de esta vía ha sido cerrado y por lo que los diferentes vehículos y transeúntes no pueden desplazarse de este lado de la autopista, pese a que las autoridades han prohibido la presencia de mirones en la zona. Se ha mantenido observando el gran oleaje que es producto de este fenómeno atmosférico. Es la información que tenemos por el momento desde la autopista 30 de mayo. Como pueden visualizar, inundado el carril oeste-este. Desde emergencia y desastres de los servicios regionales de salud y centros hospitalarios ante los posibles efectos del huracán en el país, con el objetivo de garantizar que la población reciba la atención necesaria en todo momento. La directora de centros hospitalarios, Yocasta Lara, indicó que ante el posible paso del fenómeno natural, se dispuso el abastecimiento de medicamentos, insumos, agua, materiales de limpieza y seguridad permanente en las áreas de emergencias, revisión y mantenimiento de las plantas eléctricas, reservorios de agua y combustible, además del resguardo de los equipos médicos, informáticos y documentos para evitar posibles daños. Asimismo, se identificó el personal que prestará servicios con el fin de realizar guardias de 24 horas. Cabe resaltar que desde el inicio de la temporada ciclónica, los centros de salud realizan labores de prevención y preparación, tomando medidas de limpieza y mantenimiento de infraestructuras, corrección de filtraciones y entradas de agua, entre otras acciones según la necesidad.
reunió con todas las instituciones por cualquier emergencia que se pueda producir por el paso del ciclón Beryl por la parte sur del país. Correa expresó que todas las instituciones del Estado están pendientes al desarrollo del potente ciclón que afectaría una parte del país y así salvaguardar vidas en esta provincia. Mientras que el director de la Defensa Civil, Franklin Difo, y el director regional del INDRI, Aurelio Gómez, indicaron que están listos con el personal y el equipo necesario. Estamos aquí tratando de prevenir lo que nos pueda pasar con este poderoso huracán que se avecina a nuestro país para tomar la medida competente para nosotros poder salvaguardar la vida de nuestro provinciano en nuestra querida María Trinidad Sánchez. Sí, nosotros desde el domingo estamos en sesión permanente de la Defensa Civil, siempre pendiente a la prevención y por disposición de nuestro señor presidente y nuestro director. Hemos estado al lado de nuestra honorable gobernadora. La Defensa Civil siempre está preparada para darle el servicio necesario que merece la población en cuanto a este fenómeno y poderoso huracán que va a impactar aquí en la República Dominicana, en la parte sur, pero nosotros estamos preparados, coordinando con la Comisión de Prevención, Mitigación y Respuesta, que la dirige nuestra honorable gobernadora, para darle respuesta a la población en caso de que podamos ser impactados por este huracán. Sí, lo primero que nosotros ya fuimos convocados por el director ejecutivo, el ingeniero Medocaba, para tomar ya cuáles son los protocolos cuando se nos va a impactar una tormenta, y en este caso el huracán Beryl, que es categoría 5. Nosotros inmediatamente dimos instrucciones a que todos los sistemas que tengan dique, que tengan compuertas, que tienen que derivar buenos volúmenes de agua, se pongan en operación ya de manera preventiva. Bien, familia, y compartiendo, como les dije, con Manny de los Santos y mi compadre Manuel Ruiz, a quien le doy paso en este momento para desarrollar este programa especial dedicado a celebrar la victoria de Manny de los Santos en el Distrito 72. Adelante, compadre. Sí, muchísimas gracias, mi compadre de pelo en pecho. Yo voy a compartir con una parte de los invitados que estuvieron guayando la yuca en este proceso eleccionario, porque tal vez la gente piense y ve que es fácil hoy celebrar, pero mire, mi hermano, salir a la calle a tocar puertas, salir a la calle a escuchar los abucheos, se me va de aquí. Sin embargo, son desafíos. Y eso fue lo que hizo que este equipo hiciera, y los demás que no están presentes, y también los electores, Manny hoy esté aquí para darle gracias a todos. Así que yo voy a conversar con ellos posteriormente para conocer, compadre, incluso parte de las experiencias. Así que yo nuevamente le tiro la bola a usted, juez, con Manny de los Santos. La cogí. Familia, es fácil, como dice el compadre, hablar de la victoria, pero el éxito tiene un costo y es el trabajo duro. ¿Cómo fue el proceso para que estas elecciones Manny de los Santos resultara premiado con 2 años más para la Asamblea? Primero, mira, yo soy un hombre muy agradecido, un hombre de fe, un hombre de confianza. Yo siempre digo que Dios que quita y pone, pero no obstante, uno necesita tener un equipo de pelea, ¿verdad? Tenemos que tener también aguerrido, una artillería, y yo creo firmemente que nosotros tenemos que contar con personas que vean la misma visión que yo veo, que depositen esa misma confianza y que puedan trabajar de la misma forma para llevarme a la cima. Y cada uno de los voluntarios, hombres y mujeres, son los arquitectos de que yo haya salido elegido por 2 años más. Y por eso te pedí que quería venir al programa para darle la gracia a todos los votantes, ya sea personas de alta edad, ya sea jóvenes, los hombres y mujeres trabajadores que salieron de su casa, salieron del trabajo a coger el tren, a coger la guagua, dejaron ir al supermercado, dejaron ir a la bodega, dejaron ir hasta a la ferretería para salir a depositar ese voto de confianza, que ya lo hacen por segunda vez. Esta vez está buscando mi primera reelección como asambleísta estatal. De verdad que yo no tengo palabras para agradecerle a la comunidad, a Dios Todopoderoso, que en él confío, que como dije anteriormente, él también es el arquitecto de que yo esté aquí, que yo siga trabajando como lo he estado haciendo en estos últimos 2 años, haciéndolo bien, trabajando a favor de aquella persona que necesita una voz,
una voz confiable, una voz trabajadora, una voz que traiga resultado a nuestra comunidad. Y no hay forma ni palabra que yo pueda agradecerle a cada uno de ellos, porque muchos de ellos también se quedaron sin votar. Pero se quedaron sin votar porque aquí en esta ciudad se trabaja dos trabajos. Y hay que buscar a los muchachos, pero eso no significa que no tenían a un Manny de los Santos por dentro de ellos, que gracias a ellos logramos la victoria con casi un 81%, 80.9. Correcto. Bueno, señores, ya ustedes ven, es la victoria conquistada con trabajo, con esfuerzo, con resultados de un producto dominicano en la Asamblea Estatal de Albany, que aportó dos leyes en estos primeros dos años, y por eso lo hemos compensado con dos años más en el poder legislativo de la Asamblea Estatal de Nueva York. Vamos a seguir conversando con Manny de los Santos después de la pausa. Familia, seguimos compartiendo con Manny de los Santos, asambleísta reelecto por el Distrito 72. Proyectos en carpeta para sus próximos dos años, asambleísta. Yo había dicho anteriormente que nosotros tenemos que volver a retomar nuestras calles. Ya yo había pasado un proyecto de ley, que fue el proyecto más importante de seguridad, que no solo convierte a los trabajadores conformista en trabajadores esenciales, lo protege, pero también que le da la dignidad y lo reconoce a ellos, que no se había reconocido anteriormente, pero también la fianza. El que asalta o ataca a un trabajador de bodega, de supermercado, de ferretería, ya es sentenciado y la multa sube. Pero tenemos, no obstante, yo tengo un proyecto de ley también que busca también retirar la pasola, las bicicletas eléctricas, los motores de las aceras. Entonces, cuando yo hablo de retomar nuestras calles, es de traerle la tranquilidad, de darle, de devolverle la dignidad a la comunidad, a la gente que viene aquí a trabajar, que viene aquí a descansar, que está aquí en esta comunidad para vivir. No podemos vivir sin ley. Este proyecto que ya yo lo introduje en la Asamblea Estatal, pero que todavía está nuevo, estoy copilando apoyo de mis colegas para que en esta sección que viene en enero ya del 2025 se convierta en un proyecto de ley, busca, por ejemplo, yo dije que si hay una persona que va a comprar un vehículo, tiene que matricular ese vehículo, tiene que sacarle seguro, tiene que también registrar el vehículo. Lo mismo tiene que ser para esta motocicleta, o sea, para esta pasola. Le dan un cantazo y cualquier persona puede tener un incidente y no sabe quién es el sujeto. Nosotros no sabemos quién es esa persona, no hay forma de identificar a esa persona. Por vía de este proyecto de ley, se va a poder identificar a esta persona. Y también tomar en serio que las aceras por donde habitan las personas, que se usaron para que la persona camine, no son para la pasola ni para la bicicleta. Son para que las personas, los niños, los envejecientes puedan caminar. Las calles es para eso. Pero aún así, tenemos que también legalizarlo. Que cada quien que tenga, que sea dueño, que se identifique como dueño, tenga los papeles de esa motocicleta o de esa pasola. Un gran proyecto que yo creo que viene a solucionar un problema serio, porque se han tomado las aceras y ha habido muchos accidentes, especialmente con ancianos que andan caminando y de repente se lo llevan los motoristas. Un gran proyecto, una gran iniciativa de Manny de los Santos, asambleísta de origen dominicano del Distrito 72. Ahora le doy paso al compadre Manuel Ruiz de nuevo. ¿Qué nos tiene? Sí, mire, es importante para poder materializar estas ideas. Este proyecto que dice Manny, el asambleísta, que lo tiene en carpeta, contar con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la gente, porque él solo no lo va a hacer. Es muy bueno ponerse a ver una novela, a ver a Cantinflas, una vaquerada, que ya están fuera de moda, en vez de salir a guayar la yuca, ir a un miri, a una reunión. Y quisiera ahora yo pasar, aparte del equipo que trabajó, por ejemplo, Joana Pichardo, que está aquí, y me gustaría saber, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué pasó en todo este corre que se dio? Bueno, le dimos nuestro apoyo, vamos a seguir dándole nuestro apoyo, y le pedimos que la comunidad se tiene que integrar, tiene que ser parte de todo, no nada más de los proyectos de ley, pero también para la comunidad tenemos que, la comunidad tiene que salir también a apoyar a todos los eventos, que es muy importante que salguemos a apoyar también al asambleísta.
Bueno, pero también tengo, por ejemplo, dame el micrófono allá. Vamos a dárselo. ¿Qué pasa, producción? Sí, sin embargo, vamos a darle el micrófono ahora a la señora Julia Guzmán. Me parece que yo le he visto mucho en la calle, hallando y tocando la puerta. Para ver Julia, espérese que estamos probando. Mire, tenga el micrófono. Para ver, Julia, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó con la gente de la comunidad? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene y cuál es el mensaje a la comunidad? Sí, buenas noches. Mi nombre es Julia Guzmán. Estamos aquí reunidos para felicitar a Manny por primera vez que obtuvo 2 años más de asambleísta por medio de la persona que andan tocando puerta, que es como la voz de Manny, que va a tocar una puerta. Y también con el trabajo de los voluntarios, que hicimos un trabajo bien fuerte y así esperamos que lo vamos a seguir haciendo. Y felicito de corazón a todos los que trabajaron de voluntario y tocaron puerta. Así que felicidades. Miren, es importante. Yo conozco a cada uno de estos voluntarios porque nosotros hacemos el trabajo en la calle y vemos con el esfuerzo que se dedican. Por eso es bueno que ustedes, que son parte de este Distrito 72, vayan a la oficina de Manny de los Santos. Es en el 210 de Sherman. Y ahí le van a abrir las puertas, orientarle, para que ustedes busquen y resuelvan. Pero yo me gustaría conocer ahora a Ramón Peláez, que yo lo veo siempre caminando y fuñendo con su gorrita ahí. Ramón, cuéntemelo ahora. Sí, muy buenas noches. Nosotros estamos muy contentos por el trabajo que está haciendo Manny de los Santos. Gracias al apoyo de todo lo que trabajamos y a la comunidad, lo que votamos y lo que vamos a seguir votando por Manny. Una de las cosas que me gusta de Manny de los Santos es la humildad de él y que está haciendo el trabajo. Por eso queremos que Manny de los Santos se quede por siempre ahí. Y muchísimas gracias. Bueno, inmediatamente vamos a dar paso ahora a mi compadre José Alduy Sierra, el matatán de Entre Líderes. Adelante, mi compadre. Gracias, compadre Manuel Ruiz, por esa dinámica conduccional de ese segmento de entrevistas dentro de este gran esfuerzo por reconocer esta victoria como una victoria de la comunidad, una victoria merecida, ganada día a día, noche a noche, porque he visto a Manny en las calles de Washington High, en el Distrito 72, saludando a la gente, contando sus experiencias. No se haya trincherado en su oficina, en su poltrona, en su aire acondicionado, encerrado. No, Manny, hay que verlo en la calle, peleando. Entonces, Manny, ¿tú sientes que has experimentado un cambio drástico en tu vida con esta experiencia? ¿Esto te ha traído a ti un nuevo estilo de vida? Creo que sí. Yo había dicho anteriormente que yo me he entregado en esta posición en cuerpo y alma. Y fueron muchos años de espera, buscando una oportunidad. Y por eso esta, o sea, este... Te vi largos años. Sí, porque parte de este procedimiento también te convierte en ser una persona más humilde, ¿verdad? Cuando tú llegas ahí, ya después de tantos años de compartir con muchas figuras a todos niveles estatales, federales, tú llegas a este cargo y tú ya consciente del trabajo y de la confianza que está depositando en ti la comunidad, que tú no puedes dar marcha atrás, que tú tienes que trabajar aún más arduamente, no tanto para mantenerte ahí, sino porque es lo correcto hacer. Y por eso yo te pedí la oportunidad de venir a este show, a este programa Entre Líderes, porque yo quería, como forma de agradecimiento, pedirle la gracia a todos los votantes, hombres y mujeres que no tenían que haberlo hecho, lo hicieron porque ellos confían en mi trabajo, confían en mi capacidad y están conscientes de que se está haciendo el trabajo y yo lo estoy haciendo bien, pero que también 2 años no es suficiente. Tenemos más proyectos que se aproximan, una carpeta de proyectos legislativos que son muy ambiciosos, y como fue el proyecto de educación y como fue el proyecto de seguridad pública para proteger a los pequeños negocios con los asaltos y para que las fianzas se aumentaran. Así pueden también convertirse estos otros proyectos que están en carpeta en realidad. Y por eso yo le pedí humildemente a los votantes, a los residentes de este distrito, que salieran a votar por 2 años más para seguir haciéndolo bien.
Bueno, y hay que verlo cómo construyó una relación cercana rápidamente con la gobernadora de Nueva York. Te he visto en portada en todos los medios americanos con Kathy Hochul. ¿Cómo es tu relación con la gobernadora? Yo creo que a la gobernadora Kathy Hochul le atrae la humildad de la persona, el trabajo de la persona, la disciplina. Y yo de mi primer comienzo en Albany me ha manifestado de esa misma forma. Soy una persona fácil de compartir, de conllevar. Me gusta el trabajo en equipo, apoyo la buena causa. Por ejemplo, esta tarifa del peaje que quieren que los trabajadores, ¿okay? Que esto no es el momento preciso. Cuando se aprobó esa medida fue antes de la pandemia 19. Ahora la economía es diferente, el idioma es diferente, el bolsillo está diferente. Entonces yo aplaudo esa iniciativa de ella de pausar, de engavetar ese proyecto de ley. Porque una medida que obviamente no puede estar alimentada con el bolsillo de los trabajadores, de los hombres y mujeres trabajadores de esta comunidad, que son 15 para bajar para downtown, en la parte distrital comercial de la 60 por día. La semana estamos hablando de $75. Estamos hablando, o sea, 75 que se convierte al mes ya de 400 y depende cuántas veces vaya a la parte baja. Entonces, exacto, Nosotros no podemos pagar el problema de la MTA con el sudor de la frente del trabajador que apenas gana 17, 20 pesos a la hora, y si gana 30, todavía no es suficiente con las altas rentas, con las altas alquileres y la, aparte de otras responsabilidades que tienen ellos también. Sí. Entonces, la gobernadora está consciente que no era una medida política correcta y que no era momento para implementar esa medida, y por eso yo aplaudí esa pausa y esa decisión de la gobernadora Kathy Hochul, que hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Aparte de eso, que ella también le dio la luz verde al proyecto de seguridad pública, que también apoya a los negociantes de pequeños negocios y que alza también las altas multas, la fianza también, para que esas personas que se dedican a hacer lo malo, los criminales, los delincuentes, tengan también una lección, porque que la hace y sale de nuevo, ¿en qué se convierte? Un delincuente mayor. Y vuelve a hacerlo de nuevo. Entonces yo estoy endeudado con ella. Yo estoy humildemente agradecido con la gobernadora porque me ha apoyado y últimamente también apoyó el pausar ese peaje, que a quien le iba a doler ese peaje era la gente trabajadora que tiene que trabajar en danzado, que tiene que bajar. Queriendo o no queriendo, tiene que recorrer ese camino en carro, sin carro. Y no es justo que en esa ciudad, en nuestra propia ciudad, nosotros tengamos que pagar 15 pesos diarios por cada viaje. Si va tres veces, entonces son $45. Eso es injusto. Entonces no puede ser bajo el sudor de la frente de nosotros. Claro que no. Estamos de acuerdo con Manny de los Santos y la gobernadora Kathy Hochul en que ese no es el momento cargar más el bolsillo de los conductores privados, los taxistas, que se reciben muchas multas y que están siendo acosados muchas veces por los homos, por las multas y los parqueos de esta ciudad que no resiste más acoso. Señores, seguimos. Entre Líderes. Vamos a la próxima. Vamos a seguir en vivo con Manny de los Santos, a quien queremos pedir un aplauso, señores. Sí, porque su integridad, su labor profesional como legislador, nos hace tenerle un gran respeto y una gran admiración. He visto pasar muchos asambleístas dominicanos por Albany y no me había sentido tan orgulloso como me siento con Manny de los Santos, debo decirlo públicamente. ¿Cuál es tu valoración sobre los problemas esenciales que tiene nuestra comunidad a corto, mediano y largo plazo que tú sueñas con resolver, Manny? Buenas preguntas. Mira, yo le había manifestado a la gobernadora Kathy Hochul que los jóvenes, o sea, no todos los jóvenes quieren irse 4 años a la universidad, o desean, o tienen la capacidad, o tienen el interés. Pero eso no significa que nosotros no deberíamos trabajar con ellos. Entonces, yo le pedí a ella que a mí me interesa traer recursos, formar una escuela de destrezas aquí en la comunidad para que aquellos jóvenes que quieren, que tienen un interés personal y las familias, las madres y los padres de esos jóvenes,
que creen que ellos quieren volver a estudiar, a prepararse un cursillo de 6 meses, ya sea en electrónica, ya sea en clase computadora, ya sea en construcción, ya sea en plumería. Se les dé esa oportunidad para que esos jóvenes se conviertan en miembros productivos en la comunidad y puedan tener su familia y puedan crear su familia aquí. Es una iniciativa que la gobernadora me apoya y es una de las carpetas a nivel económico que yo deseo desarrollar cuando regrese en Orlando en enero. Sí, compadre, dígame usted, ¿cuál es su punto de vista? No, yo estoy contentísimo que Manny de los Santos haya elegido este escenario, esta plataforma de Entre Líderes, para interactuar, para que ustedes, amigos televidentes, amigas, conozcan en esencia cuál es el pensamiento, cuál es su radio de acción y en estos próximos 2 años, ¿qué pretende hacer con los dominicanos, dominicanas, con los residentes del Distrito 62? Eso es muy bueno, pero yo siempre me gusta estar con mi gente, aquí hay que tener contacto. Y me gustaría conversar con Adán, Adán Carbucia. Yo le he visto mucho a usted en la capitana. Dígame, ¿qué le pareció todo esto y cuál es la sugerencia suya? Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, primero le damos a Dios y a la madre que tiró este ser tan maravilloso al mundo. A Dominga. Y a todos los votantes y a todo el que apoyó y sigue apoyando a Manny de los Santos. Soy Ada Carbucia, la ex capitana, y siempre, Manny, vas a contar con mi brazo. Un aplauso. Bueno, pásenmele el micrófono ahora al señor Fermín, que ese es de lo bueno. Fermín, ¿se acuerda la última vez que usted me dio un frío? Claro que sí. ¿Y qué le pasó ahora en el trabajo, todo lo que se estaba haciendo? No, maravilloso. Para mí, una de las cosas que más bonita me ha pasado es yo trabajar al lado y en el equipo de Manny de los Santos. Este equipo se hizo con un valor muy especial, de gente luchadora, de gente que le gusta hacer las cosas bien. Y Manny, para ti te digo que felicidades, porque eres un muchacho joven, que luchador, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con principio. Entonces, hombre así es que nosotros necesitamos en las comunidades para que el pueblo se sienta orgulloso. Qué bueno, qué bueno. Démele ahora el micrófono a la dura del grupo. A la dura del grupo, usted. Sí, no abra los ojos. Dígame, ¿qué fue lo que usted me dijo anteriormente cuando venía aquí ahorita que estábamos hablando acerca de Manny de los Santos? Dígamelo aquí públicamente. Adiós. Es que para mí es una persona maravillosa, muy humilde. Eso me gusta mucho de él. Que siga así, que por alto que se vea, que nunca cambie. Ok. Señores, vamos a continuar. Y qué bueno que estamos celebrando en familia un triunfo que de la comunidad. Y vamos próximamente a hacer contacto con la gente para ver y que saluden a Manny en el día de hoy. ¿Qué le parece, compadre? Sí, señor. Vamos a ver el teléfono en pantalla porque quiero que nuestra gente felicite a Manny, pero también le diga qué esperan de él en los próximos 2 años. ¿Qué ustedes quieren que Manny resuelva en nuestra comunidad? Que no tengan miedo de hablar y que lo hagan francamente, porque él es un servidor público abierto, dispuesto a escucharle y dispuesto a presentar proyectos concretos. Si su hijo es adicto a las drogas, si usted tiene un problema de salud mental, si usted quiere encontrar remedio para los problemas de su familia con este encerramiento que muchas veces están muriéndose por la necesidad de hablar y no encuentran dónde lo escuchen, aquí está el momento. Manny de los Santos, si no tiene un remedio en su oficina, te lo va a hacer llegar al lugar adecuado. Compadre, ¿qué número? Dígame el número que la gente tiene que llamar. Que llamen ahí ahora mismo. Vamos a ver, Tomás, el número en pantalla, por favor. Míralo ahí, compadre, los espejuelos, compadre. Se fueron. 718. 304. 5280. Márcalo ahora mismo. Esto es para hablar en vivo en este momento con Manny de los Santos, asambleísta del Distrito 72. Bueno, adelante con la primera llamada. La primera llamada de la noche. Buenas noches, hablen con Manny de los Santos. Del Bronx, felicitando a Manny de los Santos, me imagino que mi primo, que el Señor le siga dando la gran salud y sabiduría para que siga ayudando a la juventud, para que este mundo viva
con la Convención de la Paz en todos los hogares del mundo entero. Amén, qué bueno, qué bueno. Vamos, otra llamada. Muy buenas noches, hablando con Manny de los Santos, que está dándole gracias a los electores buenas este día. Buenas noches, buenas noches. Sí. Hablo desde Boston. Muchas felicidades para Manny. Oye, a Boston, a Boston. Boston. Qué bueno. De aquí de Boston, para Manny. Ok, muchísimas gracias. Próxima llamada. Buenas noches, hablando con Manny de los Santos esta noche. Buenas noches. Yo vivo en otro estado. Felicidades para él. Él es un joven con muchísimo talento. Cuídense. ¿De qué estado está hablando usted? Yo vivo en Rockland County. Oye, Rockland, sí, Rockland County. Qué bueno, qué bueno. Estamos recibiendo llamadas. La próxima llamada, hablando con Manny de los Santos, que ha venido a agradecer a los electores. Gracias una vez más. Buenas noches. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Es para decirle que la licencia dominicana dijeron que la iban a cambiar. No, espérese, espérese, espérese. Por favor, este no es el momento para hablar de licencia dominicana. Por favor, te lo agradezco. Estamos con Manny de los Santos en la noche. Buenas noches. Bueno, hablo del Bronx. Y dígame. Para felicitar a Manny, que es muy sencillo, yo conocí ahí en la 183 y Arbon. Oh, qué bueno. Me gustó mucho. Lo único que yo le pido es que limpien un poco más la calle de Manhattan. Sí. Ok, buenas noches. La próxima llamada. Hablando con Manny de los Santos. Díganos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas. Sí. Y lo que yo quiero decirle a ese Manny de los Santos, que la Biblia dice, bienaventurado el que se acuerda del pobre. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Debo agradecerle, por favor, a los amigos televidentes, a las amigas, que el volumen del televisor bájenlo, porque hay un retardo en el asunto, y entonces se pone a escuchar si no se van a hablar. Próxima llamada, por favor. Buenas noches. Saludando a Manny de los Santos. Díganos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Demencia Mojica, para felicitar a Manny y el equipo tan bueno que tiene. Este equipo voluntario, gente seria, que ayudan a uno. A mí personalmente me ayudaron. Oh, y siempre le agradezco. Es serio. Yo cuando terminé de ir a un apartment ahí, le estaba regalando $5 y dijeron, no, señora, no, gracias a Dios. Óigame. Nosotros no podemos coger dinero, estamos para servirle. Óigame, qué bueno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a una breve pausa. En breve retornamos para hablar más con Manny de los Santos en este día. Señores, y seguimos con Manny de los Santos. Y el teléfono está ardiendo con muchas llamadas telefónicas. Vamos a abrir el micrófono para que el público se desahogue preguntando lo que quiera a Manny de los Santos. ¿Qué le parece? Claro, claro, perfecto. Sí, bueno, tenemos ya la llamada. Buenas noches. Hablando con Manny de los Santos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, diga. Buenas noches. Quiero hablar con Manny para felicitarlo. Es desde aquí, de Orlando. Somos neoyorquinos, pero vivimos aquí en Orlando. Oiga. Y estamos muy contentos con todo lo que está haciendo en la ciudad de Nueva York. Gracias. Muchísimas gracias. El aplauso para los neoyorquinos que están recibiendo en Orlando. Próxima llamada. Buenas noches. Queremos que la gente llame, hable con Manny, lo felicite, diga lo que quiera dentro del marco de la decencia. Buenas noches. Tenemos la llamada ya. Buenas noches. Sí. Estoy llamando para felicitar a este joven y ese político tan lindo, que si todos tuviéramos políticos así, estuviéramos bien. Muchas gracias. Vale. Gracias. Oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, y hasta piropo han llegado en la noche dentro del trabajo político. Un político hermoso. Eso está bueno, un estímulo. Dice hermoso por el trabajo que realiza. Tengo llamada ya la próxima. Bueno, Manny, tú me hablabas. Lo tengo. Buenas noches. Llamada con Manny de los Santos. Díganos.
estoy llamando a hablen del próximo presidente. Yo me voy a correr. Buenas noches. Próxima llamada, por favor. Hablen con Manny, por favor. Hello. Sí. Diga. Yo quiero que quiten la calle de la motoneta corriendo por la acera y los motores. Sí. Y la bicicleta, que quiten eso. Ya estamos en eso. Manny, trabájelo ahí, hable de eso, Manny. Sí, muchas gracias por la preocupación. Nosotros ya, yo tengo personalmente un proyecto de ley que fue introducido meses atrás. De eso se trata, parte de las prioridades que tengo en el próximo año. Ok, ya tenemos la próxima llamada de otro interesado en hablar con Manny de los Santos. Díganos. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Sí, hable. Sí, para felicitar a Manny de los Santos. Ajá, ok. Está bien, gracias. Muy buenas noches. Hable con Manny de los Santos en esta noche de gracia. Buenas noches, muy buenas noches. Muchas felicidades para Manny por ese logro. Yo gracias. Sabía siempre pensaba en él, que este iba a ser uno de los buenos. Ok, qué bueno tener gente como usted. Tengo llamada, buenas noches, felicitando a Manny los Santos por su triunfo arrollador. ¿Lo tenemos? Sí, sí, hablo a Zacarías de Mount Marion, para felicitar a Manny. Ok, a mí me gusta ese tipo de gente que es medio corto hablando y así salimos rápido. Buenas noches, tengo llamada, bueno, Manny, compadre, hable, motíveme, compadre. Bueno, definitivamente que estamos arribando al final de esta entrega especial. Manny de los Santos, reelecto asambleísta del Distrito 72. ¿Queremos un mensaje final? ¿Debe? No, compadre, no hable de mensaje final todavía. Vamos a seguir recibiendo llamadas, compadre. Vamos queremos escuchar las llamadas de los televidentes que están en línea ahí. Primero que todo, es la prioridad de esta noche. Adelante. Entonces, compadre, pregúnteme la Manny de la iniciativa de la homologación de la licencia. Que alguien llamó y yo lo tumbé, pero Manny tiene Manny, algo ¿cuál es la situación que hay con la licencia de la República Dominicana en Nueva York? De hecho, ese fue el primer proyecto de ley que yo introduje como asambleísta estatal. Ya es un proyecto de ley. Estamos esperando que los departamentos de motovehículos de diferentes países, hay varios países que están participando, devuelvan. Ya se le entregó ya un documento con todos los pedidos a cada país. Estamos esperando entonces que ellos regresen de nuevo. La gobernadora tiene una fecha en agosto, tenemos una fecha en el estado de vencimiento para que cada uno de esos países que están participando, aparte de República Dominicana, que es uno de los países primerizos, respondan a ese pedido y luego que formalizar los documentos, porque un intercambio de licencia para la persona que vive en otro país, que vive en República Dominicana, puede utilizar su licencia aquí por vía de un examen y que entiendan las cosas básicas, ¿verdad? De las leyes, los letreros y así sucesivamente. Pero es una ley. Estamos ahora esperando que cada uno de esos países y el departamento de nuevos vehículos de cada uno de los países nos escriba respondiendo al pedido que se le envió a ellos directamente del Estado de Nueva York. O sea que estamos trabajando en la Asamblea con ese proyecto para que las licencias este año sean una realidad. No obstante eso, que el proyecto de ley de intercambio de licencias de varios países, entre ellos República Dominicana, ya es una realidad. Lo que estamos en espera es que cada uno de esos países participantes, que el departamento de motovehículos de su país nos dé respuesta basado al escrito que nosotros le enviamos a ellos. Y la fecha de vencimiento es en agosto, la primera semana de agosto. O sea que eso está aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Claro. Ya satisfecho ese amable televidente. Bueno, voy a recibir una o dos llamadas para que complementemos esta parte. Buenas noches, ya la tengo ahí en la línea telefónica. Buenas noches. Sí. Sí, para felicitar a Manny y para ver si él puede trabajar en eso, de que no ande a motorista por hacer los motores llevados a todas las personas. Sí. Ok, eso muchísimas gracias. Gracias. Sí, muy buenas noches. Bueno, compadre, ya vamos al cierre final con el mensaje de Manny de los Santos. Yo voy a pasar nuevamente, usted agárralo ya, compadre, téngalo. Téngalo ahí. ¡Tac! La agarré. Dígame, Manny, ¿cuál es su mayor satisfacción con esta elección y cuál es su mayor satisfacción como asambleísta? La pregunta que de la última llamada,
Actualmente, como dije anteriormente, esa es una de las legislaturas que tengo en la carpeta para el próximo año de legislación, la cual busca formalizar y retirar todos esos aparatos electrónicos que buscan de una manera u otra interrumpir la calidad de vida de nosotros. Como dije anteriormente, todo aquel que tiene un vehículo tiene que matricularlo, tiene que sacarle seguro, tiene que sacarle placa y tiene que obviamente tener licencia. El proyecto de ley que yo introduje el año pasado, temprano este año, pide lo mismo para las pasolas, para la motocicleta, para la motora, que cualquier tipo de elemento electrónico, que se den las mismas condiciones para ellos. Porque si le dan si uno de ellos le da un fundazo, como decimos nosotros, un tablazo a uno de nosotros, a una persona de alta edad, a un niño, no hay forma de identificar a esas personas, porque esa persona no tiene ese aparato electrónico registrado, no está matriculado. Mi proyecto de ley le exige de que esté matriculado. Correcto. Repítame cuál es su mensaje final y su mayor satisfacción en estos primeros 2 años. Yo, como dije anteriormente, quería venir a este programa para agradecer infinitamente el apoyo que me ha depositado la comunidad, los hombres y mujeres trabajadores que entienden la problemática del diario vivir de esta comunidad. Y el objetivo de hoy fue darle la gracia a cada uno de ustedes por volver a creer en mí, porque ustedes entienden que yo lo estoy haciendo bien y puedo hacerlo mejor. Y por eso necesito de que ustedes sigan firmemente creyendo en este servidor que quiere, solo lo que quiere es poner todas las prioridades de esta comunidad en alto. Y por eso le pedí 2 años más, gracias a Dios Todopoderoso. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que entiendo que para poder subir, para poder seguir trabajando, el trabajo en equipo, en unión, es necesario. Aprovecho la oportunidad también para felicitar a todos los neoyorquinos, a todos los estadounidenses que celebramos el 4 de julio, este próximo viernes. Vamos a seguir celebrando ese gran día patriótico en esta gran nación que nos ha dado a nosotros tantas oportunidades para salir adelante. Y como dije anteriormente, yo sé que en cada hogar de esta comunidad y fuera de esta comunidad hay un Manny de los Santos hambriento que anda buscando oportunidades, de una madre trabajadora, de un padre trabajador. Y ustedes, este pasado 25 de junio, hicieron simple y llanamente votar por un asambleísta que lo ha estado haciendo bien desde el principio. Juntos, nosotros somos más. Padre, gente a la batuta y despídase, compadre. Por esta participación en este programa especial dedicado a Manny de los Santos. Éxitos renovados, líder. Gracias.